En este episodio súper especial, regresamos a Garden of Bambam, ya que acaba de salir a la luz el episodio 4 oficial del juego. ¿Qué secretos aguardan las oscuras habitaciones de esta guardería? ¿Qué monstruo sería el más poderoso de este juego? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por el jugador. En esta nueva parte de Garden of Bambam, el jugador sigue en busca de su hijo perdido en la guardería. Recordemos que él es un padre de familia que se aventura a este lugar, lleno de monstruos, sueltos por todos lados. Mr. Kaboom tiene varias apariciones. Primero, se muestra siendo supuestamente el encargado de los ascensores. Recordemos que este personaje es muy débil y al parecer tendría una seria admiración hacia Bambam. Después aparece, pegado en la espalda del mismo personaje. Pero de alguna manera sorprendente, aparecería Naf Naf y se roba el cuerpo de Mr. Kaboom. En esta nueva parte del juego, el jugador tiene que llevar al pollito Fila color rosado, siendo un personaje muy chiquito, con pocos niveles de poder, y el jugador ayudaría a este pollito en varias ocasiones, además de que él serviría para resolver puzzles a lo largo del juego. Casi al final de este episodio, este pollito rosado caería en un gran recipiente de Hibanium, tomando una nueva forma poderosa que veremos más adelante. Toda la tripulación del Capitán Fiddles no aparecería en lo largo de todo este episodio, pero seguramente aparecerán en futuras entregas. El Capitán Fiddles aparece en un corto tiempo en un recuerdo mostrado de Stinger Flynn, en donde varios personajes se encuentran acampando en la oscuridad. Slow Celine aparecería en la celda, en la enfermería del reino. Él se encontraría aparentemente herido y estaría escondido muy triste dentro de su caparazón de caracol. Ophelabert aparece en un recuerdo de Stinger Flynn, mostrado al jugador. Después de esto, aparece encarcelada en la enfermería del reino. Varios monstruos habrían sido atrapados por Sheriff Toadster. Tartabird se encontraría también atrapado junto a Ophelabert en una celda especial del reino. Tenemos un personaje misterioso que ha aparecido primeramente en un cartel de Se Busca en este episodio 4. Al parecer tendría una cara aplastada y con ojos saltones en cada lado. Después de esto, en una sala secreta del juego, se aprecia mejor a este personaje, llamándose Siringion y siendo un cirujano especializado que se dice que aparecería en futuros episodios de la serie, siendo un doctor cirujano capaz de curar a los monstruos. En una parte del juego, el jugador entra en una habitación lleno de cuerpos de varios jesters, pero de diferentes colores. Estos personajes no se moverían mucho, así que tendrían bajos niveles de poder. Ellos se caracterizan por tener diferentes colores, muy distintos al de jester original. Cuando el jugador coge la corona en esta habitación, varios de estos jesters comienzan a hablarle. Bambalina es otro de los monstruos atrapados por Sheriff Toadster. Ella estaría muy triste en su celda, ya que se habría rendido en escapar. Según ella, estaría también triste debido a que no debe llegar tarde a dar sus clases. Bambam aparece en la enfermería del reino. Al parecer se encontraría muy herido y triste. Él se disculpa con el jugador por intentar aniquilarlo en el anterior episodio, revelando que cuando Bambam entra en el estado demoníaco, deja de ser él mismo. Curiosamente, Bambam, en este episodio, ayuda de cierta forma al jugador. Él mismo revela que se llama Utman y habría sido un trabajador antiguo que estuvo cuando toda la guardería se llenaría de monstruos. Al final, se ve que logra controlar un poco el poder demoníaco, pero termina seriamente cansado. Naf Naf aparece sorprendentemente en esta parte. Él se encontraría en la zona de ventilación y asustaría al jugador en múltiples ocasiones. Después, aparecería en un recuerdo de Stinger Flynn. En la parte casi al final del juego, Naf Naf se enfrenta brutalmente con Bambam y logra derrotarlo, hasta que Bambam activa el modo demoníaco y derrotaría a Naf Naf. No se sabe bien si Naf Naf sobrevive a este ataque, ya que su cuerpo estaría tirado en el suelo. Nafnalina aparece solo en un cartel de Se Busca en este episodio, y no aparecería más a lo largo del juego. Tamataki y Chamataki aparecen en el inicio del juego, en una clásica persecución de un monstruo, atacando ferozmente al jugador, demostrando todas sus fuerzas de niveles de poder. Al parecer, él estaría con mucho rencor por haber sido vencido en el anterior episodio. El jugador tiene que pasar por un pasadizo color naranja mientras debe evitar el contacto con Tamataki y Chamataki.
Sheriff Todster, al fin, aparece oficialmente en el juego. Él golpea al jugador y lo secuestra para interrogarlo sobre varios sucesos que pasaron en los episodios anteriores de Garden of Vanvan. Después de estos interrogatorios, nos lleva al reino. En el camino, podemos apreciar que Sheriff Todster lleva una gran cicatriz en su espalda, revelando todas sus operaciones para volverse monstruo. Según palabras de la reina Boncelia, Sheriff Todster es el protector y único ciudadano del reino. Esta rana marrón se encargaría de atrapar a los monstruos clásicos de Garden of Vanvan, considerándolo como monstruos muy peligrosos. Y a lo largo del juego, Sheriff Todster sería un gran aliado para el jugador. Ya al final de todo, Sheriff Todster, el jugador, y Stinger Flynn logran escapar de este piso después de ser destruido. Tenemos a Bitter Jiggle, o también conocido como Jester, el denominado bufón de la reina Boncelia. Al parecer, él se habría vuelto recientemente rebelde de este reino. Él aparece por primera vez en los pasillos de los ascensores, demostrando parte de su silueta. Después de esto, el jugador queda encerrado con Jester, en donde lo asustaría varias veces. El plan de este bufón es hacer reír a la reina Boncelia para que el monstruo llamado The Nighty Ones, que vive oculto en la bolsa de la reina, escape para aniquilar a todos. Casi al final del episodio, Jester logra contarle el chiste a la reina, provocando que The Nighty Ones salga en forma de un rayo morado. Y al final de todo esto, logra destruir todo este piso junto al reino. Stinger Flynn aparece en este episodio en una aparente celda, en donde su cuerpo estaría custodiado por tubos. Él aparece más pequeño que antes y se encontraría muy débil físicamente. Por eso mismo, tiene pocos niveles de poder. Stinger Flynn le muestra un recuerdo del pasado, en donde se ve como la medusa naranja siempre andaría melancólico y triste. Vemos a Vanvan, modo demoníaco. Él entra en este estado para derrotar a Naf-Naf. Cuando Vanvan se encuentra en esta forma, él no actúa normalmente, aniquilando a todo lo que se cruza por su camino. Aunque en este episodio, se ve cómo logra controlar esta forma demoníaca. Vemos a Queen Boncelia. Esta reina al fin aparece oficialmente en el juego. Ella es un canguro color morado de tamaño gigante, que vive en su reino y está sentada en su trono. Al parecer, esta reina sabe que el jugador está buscando a su hijo y sería gran aliada para este. Se dice que ella posee un cetro con poderes mágicos muy poderosos. Ella no tendría el cetro y por eso mismo tiene estos niveles de poder, si no sería más poderosa. Al final del episodio, ella se ríe con el chiste de Jester, provocando la salida del extraño monstruo que vive en su bolsa. Este monstruo nuevo en la guardería es llamado Kittisaurus, teniendo una forma de gato y dinosaurio, seguramente siendo una fusión de estas especies, más Gibanium. Él estaría aliado con Jester y aparecería en un puzzle en donde el jugador tiene que resolverlo y hacer de que este Kittisaurus presione los botones. De alguna manera, cuando el jugador completa el puzzle, este monstruo cae inconsciente. Jumbo Josh aparece en una parte del episodio. Se ve que sale comiendo unos vegetales, siendo los favoritos del personaje, pero de alguna manera es jalado por algo misterioso, para posteriormente aparecer atrapado en la cárcel del reino. Tenemos al pollito Fila evolucionado. Esto ocurre cuando él se lanza en un descuido en un recipiente lleno de Gibanium, provocando así esta transformación poderosa. Esta ave se enfrenta con Kittisaurus en un duelo sumamente épico. The Nighty Ones es lo que se encuentra en la bolsa de la reina Boncelia. Al parecer, para que esta criatura salga, la reina debe de reírse. Se dice que este ser sería tan poderoso que podría aniquilar a todos los personajes de Garden of Vanvan. Por eso mismo se presume que sería muy poderoso. Al final del episodio, esta criatura logra salir y destruir todo el piso entero de esta parte 4 de Garden of Vanvan. En el recuerdo de Stinger Flynn, aparece el personaje llamado Chuchu Charles, siendo un monstruo perteneciente a otro juego popular. De alguna manera, él sería canon oficial en Garden of Vanvan y atacaría brutalmente a Vanvan. Después de esto, se ve como los demás monstruos intentan enfrentarlo y al final todo este lugar explota. Como siempre, colocamos a Solfius con el mayor nivel de fuerza, debido a su tamaño abrumador. Él aparece en este episodio en un recuerdo de Stinger Flynn. Y después, aparece Solfius en un lugar oscuro como siempre. Solfius siempre estaría expectante de todo lo que pasa en la guardería, siendo hasta ahora un personaje misterioso.
Y estos fueron todos los niveles de poder de todos los personajes salidos en Garden of Bamban 4. Un gran juego épico. Si quieres más poderes de cada personaje, dale mucho cariño a este video. Ya saben qué hacer, cracks. Suscríbanse para mejorar el canal. Dejen su pulgar arriba porque yo obtuve le gusta. Comenten qué les pareció el video, si les gustó o no. Compartan este material con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera, etcétera. Y si quieres salir al final de los videos, puedes convertirte en miembro honorario. Acá están todos los miembros. Un fuerte abrazo para todos. En fin, amigos, les ha hablado su compañero de toda la vida existente, el tío Niveles de Poder, el Tracer en persona. Recuerden que tengo un canal de YouTube, visítenlo, está en la descripción. También tengo redes sociales, que dejo acá imágenes. Tengo Twitter, Instagram, Facebook, etcétera y etcétera. Por favor, síganme. Ahora sí, gente, es momento de la triste despedida. Adiós para siempre, internautas, que posiblemente jamás conozcan mi alegre vida. Nos vemos. Un abrazo a la distancia. No se porten mal. Y lávense los dientes. Adiós, bye.